Los seguros y el crédito. Y un crédito no solo dirigido a las microempresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas, que son hoy por hoy las mayores generadoras de empleo en el mundo. Esto requiere una amplia gama de proveedores, no solo de instituciones de microfinanzas y bancos, sino también cooperativas, empresas de servicios de pago, compañías de seguro, operadoras de redes móviles e incluso empresas tecnológicas. Esto los deja muy vulnerables a shocks externos y dependiendo de proveedores de financiamientos alternativos muy caros, tales como agencias de cobro de cheque o casas de empeño, para poder hacer frente a sus responsabilidades financieras. Los desafíos específicos que enfrenta Argentina hacen que la inclusión financiera sea un tema. Es el tema de la adecuación de los productos financieros. Yo dije recién el tema de una cosa es tener acceso a servicios financieros y otra cosa muy distinta es tener, poder usar, que la gente esté usando esos productos financieros. Porque el tema no es, como pasa también aquí en muchos lugares del mundo, es que uno logra que una persona abra una cuenta bancaria para poder retirar su salario o su subsidio, pero luego retira todo el dinero, se queda con el efectivo y después hace todo el resto en efectivo, con lo cual no tiene ninguna historia crediticia, no podemos ver en qué gastan los temas. Entonces, eso es una cosa que el tema de la utilización de las cuentas es un tema muy muy importante. Me parece que el Banco Central podría también jugar un papel en ver cuáles son las cosas que determinan las demandas de los distintos grupos de una población para poder resolver términos regulatorios que podrían incentivar al sector privado a diseñar mejores productos para incrementar el. Abajo, sentados.